Todavía no lo saqué de la caja y ya me están perfumando toda la pieza. Miren, voy a arrancar este video con esto porque espero subirlos cronológicamente mientras los voy grabando. Fusion Edge. Edge 50, 30, no, 50, 50 Pro y Fusion. Los tengo los dos. Los voy a retener un rato, los chicos del barco. Por cierto, es la tienda que me los prestó. Nada, no me los prestó Motorola Argentina y no porque haya empezado a ladrar el pelo. Sino porque, nada, primerearon, me dijeron, che, capo, los tengo acá. Bueno, listo. Anyway, ¿qué se le va a hacer? Acá la cosa es así, es como venderle algo a alguien. Si aparece alguien con las perras en la mano, no le vas a decir que no. Solo porque alguien te dijo, che, guárdamelo. El que tiene la plata se lo lleva. Así que vinieron los chicos del barco y me dijeron, toma, capo. Voy a hacer todo lo posible para retenérselos hasta que me den el Ultra. Y no solamente retenérselos hasta que me den el Ultra, sino que también... Y voy a esperar a que se calle. Me voy a tomar mi tiempo con ellos. Primero que nada porque quiero lanzar mi cronograma de... Por lo menos comparativas. Galaxy A55 con tal y cual. De antemano los leo los comentarios. Y no por eso también, sino porque tengo en casa el Galaxy S23 FE. Que yo personalmente quiero grabar ahora sí esa comparativa. Al menos con el Pro. Que es un equipo que... Miren, estuve viendo sus specs y la verdad... No me quiero hypear, pero tiene un poquito de pinta el 7 Gen 3 después de todo. Utiliza núcleos modernos, con un poco más de clock y demás, que creo que le podrían dar un power up al celular en comparativa, además por el tema cámaras, que quiero probarla. Solamente voy a decir eso. Moto parece que mejoró de en serio y ahí está el tema, estoy confiando. Bueno, ahora tenemos el Fusion, igual tranquilitos porque el Pro viene después más tardecito. Motorola Moto Edge 50 Fusion, un equipo que si bien en Argentina vale el doble de lo que vale afuera, porque acá vale $800 y normalmente afuera se lo consigue por 400. Si me preguntás de dónde saqué el precio, fue del store oficial de Motorola España. Después, si ves por Amazon o cosas así, sí, está a unos 350, 320 por ahí eso ya me parece demasiado poco, pero a alguno que otro vi que se les salió el tornillo de la cabeza y por lo menos remató un par de unidades a ese precio, así que busquen bien. Pero bueno, promedio para quedarme con un precio yo y que no sea el local. $400. Como les digo, bueno, me lo prestaron los chicos del barco y quiero comentar una pequeña cosita, ya que de los chicos del barco en realidad, para que vean mi prueba de calidad de que no me están pagando por absolutamente nada, les digo que incluso aunque sea un equipo del barco de celulares, lamentablemente sí llegó un poco más caro de lo que normalmente vale afuera y me dirás por qué. Bueno, no sé si leíste la parte de abajo de esta etiqueta, léela bien. Sí, no es un equipo importado, es un equipo de producción nacional, que obviamente está un poco más barato entre los barcos celulares que por ejemplo el store oficial de Motorola, por unas cuestiones supongo yo de costos, ahí ya yo no me meto, ¿sí? Pero sí, todavía no es el mejor precio. Espero que pronto los chicos del barco puedan conseguir la versión importada para por lo menos venderlo a un precio más cercano al que se vende, tomando de referencia el precio de España, que está a unos $400, porque ahí sí... Podría tomar la conclusión del equipo para el público argentino también, porque al menos ahora está unos 600 y algo de 1000 pesos en la tienda, no me fijé del todo su precio, solo sé que vi el precio del store de Motorola que está a unos 800 mil pesos, lo cual está un poco agresiva la cosa, pero bueno, no obstante, vamos a terminar con el unboxing, perdón por toda esta introducción, espero que no te la hayas salteado y comenzamos. Me interesa mucho este celu y ustedes van a decir por qué si quieren compararlo con otro más, porque tengo ganas de... Compararlo con, por ejemplo, no sé, un Galaxy A35, un Redmi Note 13 Pro 5G. No sé si un Pro Plus sería demasiado. Tengo que ver también qué variante llegó. Es increíble la cantidad de perfume que tiene esto. Por cierto, toda la caja eco-friendly, que ahora le dicen Eco-Moto, ya tienen su propio sistema de... Ah, se ve re bien ahí, ¿eh? Su propio sistema de cajitas. Tenemos acá... Manual. Ah, viene con funda. Ah, me había olvidado que venían con funda. ¿Saben qué? La caja sí ya estaba abierta. Eso. Barco. Barco. Los chicos del barco. Malo, no se hace. Que me abrieron la caja antes de mandármelo. Porque querían hacer un contenido para ellos. Está bien, no pasa nada. Pero bueno, no hagan eso. Me molesta porque ya sé que está abierta la caja. Entonces digo, bueno, lo abro para chequear que esté todo bien. Y me termino hypeando porque veo todo antes y no lo veo en cámara. Y la idea de este canal es hacer todo en cámara. La primera impresión en cámara. Pero bueno, nada. Y justamente es un unboxing, no es review. Por eso hablo tanto y no cuento tantas cositas por el momento. Pero bueno, nada, estaba abierta. Manual guía, inicio rápido y garantía. La funda sigue la dinámica de del Edge 40 Neo.
Saben que, bueno, 40 Neo, 40, 40 Vanilla y no sé, no me acuerdo el Pro ahora. Es una funda de plástico. Está bueno que sigan su dinámica. No sé si probarla demasiado, porque al menos la del 40 Neo se me cuartió. No se me rompió, pero se cuartió. No sé si se secó el plástico, o yo la quise sacar mal en algún momento y se cuartió, se partió. Ok, pero en las esquinas le diría que las cuiden. Si van a poner la funda, asegúrense de no sacarla seguido. Y quedarse con la funda puesta porque o por ahí por flexión o no sé por qué, puede ser que se haya dañado. Eso lo mostré incluso en la review del Edge 40 Neo, pueden ir a verla. Como les digo, nadie me está pagando, yo cuento mi experiencia, hermano. Tenemos cablecito USB tipo C a tipo C, bien. Y el cargador, tengo entendido que... ¿Qué perfume tiene, chabón? Hasta en la lengua siento el aroma, es increíble la cantidad de perfume que tiene. Está bueno igual, ojo. Un cargador de 68 watts. O sea que va a cargar la batería bastante rápido y esperemos que no caliente demasiado el equipo. Tendría que probar eso. Hace rato no probé la carga rápida en Motorola. La última carga rápida que probé fue personalmente la del 30 Neo, porque es un equipo que tengo también de uso personal, principal, terciarizado. Pero bueno, celular. No los hago esperar más. A ver. Sacamos. No quiero romper la bolsita. Pero. A ver. No, no la voy a romper. Esta variante. Dígame si no es hermosa. Che, no es tan pequeño como pensé que era. Y eso que ni siquiera lo terminé de agarrar. Esta no me acuerdo de qué material. Estoy sacando la etiqueta. Bueno, ven acá lo del Tierra del Fuego. Que está acá. Por eso le decía. No sé de qué material era esta. No me lo anoté, creo. Parece como gamuza o algo así. Sé que lo había dicho en el video presentación. Cuando se presentaron oficialmente en Argentina, lo había mencionado. Es como. ¿Vieron la tela de las mesas de pool? Parece algo así. Pero es muy bonito y tiene bastante grip, ¿eh? Dentro de todo. Y por cierto que no debería hacer esto, pero quiero ver si queda marcado. Pero no. Parece ser duradero. Lo voy a usar sin funda, por si acaso. No sé si usarlo con o sin funda y tiene un re dedo la cámara trasera que quiero limpiar porque alguien lo guardó sin limpiarlo y no fui yo. No sé por qué son tan descuidados con los teléfonos, ¿eh? Esto no es para los chicos del barco, esto es para todos. Es increíble lo que ensucian los lentes de las cámaras. No toques la cámara, el teléfono se agarra así. No. No es un sensor de huella dactilar, ¿me explico? El sensor está en la pantalla. Bueno, hablando de pantalla, es bastante grande dentro de todo. Pensé que... Ah, bueno, qué lindo fondo. Ah, lo recambiaron. A ver. Pensé que se iba a sentir más chico, porque ayer, no les voy a mentir, que sí lo saqué de la caja para ver por lo menos qué color era. Y no me percaté en sentir el confort. Qué buena animación. En sentir el confort del diseño. Panel 6,7 pulgadas. Lo tengo anotado porque mi idea no era aprendérmelo de memoria. 6,7 pulgadas de tamaño de pantalla. Que está bien aprovechado. Que está bien aprovechado. Se me acaban de cortar todas las cámaras porque me pidió para sincronizarlo. Pero... No, no es de 6 GHz esta red si llegaron a ver el nombre. El sensor de vibración es... medio a la antigua usanza. O sea, no tarda demasiado en responder, pero la vibración persiste un rato. Creo que podría cambiarle el tiempo que está vibrando como para que se sienta el toque. Se nota que responde relativamente rápido, pero no es el más premium. O sea, se nota que como que acá medio abarataron un poco. Entiendo que este equipo tiene un precio dudoso en Argentina. No obstante, no olvidemos que estamos, si hablamos sobre mercado exterior, un equipo que vale $400, que es 3 veces menos que el presupuesto de un tope de línea, ¿sí? Y hablando a nivel curva, quiero que vean que no es tan prominente. Es tranquila curva esta, no sé cómo será en el Pro, pero es más una pantalla tranquila en este sentido de curvas y de aprovechamiento. De hecho, si mal no me equivoco, tiene un aprovechamiento del, con perro y todo, que ya sé que no se calla más. Tiene eSIM, ojo. Bueno, volviendo al aprovechamiento, tiene un aprovechamiento del 88% más o menos. Bueno, terrible corte de los dioses del Olimpo. Bueno, es bueno saber que tiene eSIM, es malo saber que no la voy a poder configurar, pero bueno. A ver, PIN. Huella dactilar en pantalla.
No tiene ningún tipo de protección el display, o sea, aplicado, o sea, no tiene ninguna templado, ningún hidrogel, ni nada por el estilo. El sensor está ubicado. ¿What? Ah, claro, me estaba haciendo el tutorial. Che, hubieran dejado la animación de Android, les digo. Ese GIF barato, moto. Recortarle las esquinas al menos. No, no, en serio, mirá. A ver, a ver, a ver, a ver. Fíjense. Sí, ahí se ve. Está bien, está bien. No, no digo nada porque es la primera integración, pero bueno, nada, anyway. Acá encima se va completando esto. Bueno, hubieran dejado la de Android, la verdad. Moto quiso. Ah, me dice cómo tengo que poner el dedo cuando ya pasa la mitad del reconocimiento. Ah, mira. A ver, vamos a agregar otra. Primero me dice que ponga el dedo así, que vaya girándolo para los costados. Pero siempre como paralelo, ¿no? Después, cuando pasa la mitad, me dice que cambie la posición. Ah, bueno, está bueno dentro de todo. O sea, no, no es tan estético, pero zafa. Lo que sí voy a configurar la otra huella, porque si lo llego a comparar con otro celular, me gustaría tener también la otra huella. Qué perro, hijo de remil. Me está sugiriendo el desbloqueo facial y me está comentando que solamente va a mostrar la notificación si estoy mirando al dispositivo. Es algo bueno de saber, pero lo malo es que lo hace a través de la cámara. Por lo cual, no. Servicios, ya fue. Ahí viene el bloatware. Ok. Tiene almacenamiento UFS 2.2 este celular. No, 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 no. Gestitos. Finalizar. Consejos Motorola. A ver, bánqueme que le voy a sacar esta cosa. Ah, no, qué bien que se ve esta capa. Wow. Los colores. Los colores están muy buenos. Bueno, esto lo voy a dejar así un rato igual. Después lo vamos a ver bien. Lo primero que voy a hacer es, por favor, pantalla, colores. Ah, pusieron la paleta de colores, miren. No lo había visto esto. Naturales. Brillo adaptable, chau. Y brillo. Ahí está. Ahora sí. Qué raro ver un celular Motorola que oscile en en el celular. Ah, porque estoy exponiendo en 1.50. Ahí está. Ahora no oscila más. Había cambiado la configuración de la cámara. Bueno, les tengo que comentar un par de cosas. Vamos a ir un poco a las specs para que entiendan algunas huevadas, pero primero les termino de comentar un par de cosas. Tiene certificación IP68 y el diseño, pese a que lo sienta como medio grandecito, que no tengo ahora un celular para compararlo, pesa 175 gramos, o sea que es bastante tranquilo. Y de hecho pesa menos que el Pro, y la principal causa por la cual pesa menos que el Pro, aunque tenga más batería que el Pro si quieren compararlo un poco, es que el lateral, este sí es el único que es lateral de plástico, pero es hermoso. Quiero ver, lo único que sí, cómo queda con la funda que viene en la caja. Está un poco sucia ya. Ven que, claro, para poner, hace un poco de flexión. Y puede ser que entre sacar a cada rato y demás se termine como cuarteando. Lo único que sí les digo, la funda es más estética que otra cosa. Esto yo no lo usaría para proteger como tal la pantalla. Por ahí para apoyarlo un poquito y permitir la iluminación edge y demás. Dado que sin funda, si lo apoyan de pantalla, sí, seguramente va a apoyar la pantalla primero y no la funda. Pero también la sensación en manos que te da el equipo es muy agradable como para dejarlo en la funda. No sé qué harían ustedes en su caso, porque Motorola está tirando demasiado la estética como para ponerle una funda. No tendría mucha lógica. El tacto es diferente, la funda es de plástico y esto, si bien puede ser plástico, no es como tal. Y es muy bonito. Pero bueno, pantallas. 6,67 pulgadas, es un display P-OLED de Motorola, y sí, está instalando un poquito de bloatware. Motorola está empezando a incluir algunas cosas, pero son cosas que se instalan después, ¿eh? Porque ahora está vacío. Esperen un ratito y van a ver cómo van a empezar a aparecer un par de aplicaciones. Pero bueno, volviendo al tema. 6,7 pulgadas, P-OLED, Full HD Plus, con tasa de refresco de 144 Hz. De hecho, si venimos acá, que están dando bastante bien, empieza a estar descargando cosas. Está hasta frecuencia de actualización 120. ¿120? Decía 144, ojo. ¿Me habrá confundido? Dejémoslo ahí, después le voy a comentar un poco más en review, y si quieren me pueden comentar ustedes. Spameó un widget.
Volviendo. Según Motorola dice que tiene un brillo pico de 1600 nits. No sé de cuánto será el máximo. Eso después lo voy a comparar con algunos equipos que tengo acá en casa para sacar una estimación. Porque recuerden que el brillo pico no es lo mismo que el máximo. El brillo pico es cuando tenés el brillo adaptable y salís afuera bajo la luz solar. Que la luz le impacta al sensor de ambiente y proximidad, que me imagino que sí tiene. Pero bueno, lo vamos a ver después. En fin, 1600 nits tiene tecnología HDR10 Plus, es un display de 10 bits, por ende también es DCI-P3 y sRGB. Para continuar, sí tiene Gorilla Glass, pero no vi precisamente qué versión era, así que eso lo voy a investigar un poco después. Y el sonido estéreo. El tema acá está con el procesador, porque hay dos variantes. Una tiene un 6 Gen 1 y otra tiene un 7S Gen 2, así que vamos a chusmear a ver si de casualidad me da la información. Pero no. Bueno, tiene 256 GB con 8 de RAM. Que esta RAM es LPDDR4X y el almacenamiento es UFS 2.2. Pero depende dónde estés, y todavía no sé del todo bien a dónde llegó esa variante, puede tocar con el 7 Plus Generación 2 o con el 6 Generación 1, que hasta donde yo tengo entendido en Argentina, oficialmente la que se ensambla acá, no fabrica, es la del 6 Gen 1. Que en realidad pensé que no iban a haber tantas diferencias, pero a ver, técnicamente hablando es casi lo mismo, pero no es como tal lo mismo que el 7S Gen 2. Está lo mismo y lo mismo. Miren, la cosa va así. Tiene 200 MHz de diferencia en su núcleo madre, que es el Cortex A78. O sea, es de 2,2 GHz en el 6 Gen 1 y de 2,4. Y precisamente también la GPU, si bien es la misma, que es la Adreno 710, hay un ligero undervolt, porque en el 7S generación 2 es de 940 MHz y en el 6 generación 1 es de 676 MHz. Que esto, ya probé el 7S Gen 2, por lo cual probando este podría ver si hay alguna diferencia o no. Pero no deja de ser una diferencia, así que está ahí. Y es importante tenerlo en cuenta porque tanto sea la variante de afuera, como la, o sea, donde se venda el 7S Gen 2, como la del 6 Gen 1, no es que haya una diferencia de precio, siguen siendo la misma. Entonces ahí estaría un tema en un par de cosas. No obstante, les puedo comentar un par de cositas ya así como que a priori. El sistema, dentro de todo, está andando bastante bien. O sea, no siento que se esté trabando de momento, y eso que está descargando bastantes cosas. Ahora, en cámaras hay una diferencia increíble. Para arrancar, el sensor principal, que con el perro que no se me calla más y no sé qué hacer porque yo no me gusta, pero ustedes no lo escuchan. Bueno, no pasa nada. Es Sony IMX700C. Están colaborando con Sony. Bien, es diferente. Lo quiero probar, vamos a probarlo. Este sensor, si mal no me equivoco, está grabando en 4K30, ¿no? Sí, 4K30. Y si pasamos a 60, nos dropea o nos nerfea a Full HD. Así que 4K30 con el principal, con el gran angular, recorte 2X, y con el macro podemos grabar hasta 4K, que el gran angular es de 13 megapíxeles y tiene foco variable, por eso tenemos video macro también en 4K, porque es el mismo sensor, o sea, que el gran angular, solo que tiene un recorte para que se vea un poco más cerquita y puedas encuadrar mejor las cosas. Eso sí, obvio, no va a ser lo mismo porque tenés que tener buena luz, pero bueno, tenemos eso. Y el frontal lo tenemos acá, es de 32 megapíxeles y se ve bastante bien. Es de Samsung. También graba en 4K. Me da muchísima curiosidad, con moto y todo pasando. Ojalá que no tenga cancelación de ruido. Wow. Por el momento me gusta, ojo. Es raro que diga esto de un teléfono barato de Motorola. Me estoy moviendo tranquilo porque no quiero que lo vean mal. La estabilización electrónica saben que hace temblores cuando se mueven rápido. Y no quiero que piensen que eso es algo malo del equipo, sino es algo de la EIS, la estabilización electrónica de imagen, que a veces suele tener información. Por eso mismo lo voy a probar bien afuera, pero no saben lo que me agrada ver esta calidad de imagen en un celular Motorola. Che, puse los colores en naturales, o sea, tipo, a ver, no estoy grabando con los colores en vídeo para decir, che, qué lindos colorcitos. No. Estoy hablando de la calidad por el momento. Esto es main 4K 30, no se puede hacer paso de lentes, lamentablemente, pero voy a probarla muy bien la cámara. Decime que no tenía cancelación de sonido, por favor. Ver esta calidad de imagen en un celular Motorola. Che, puse los colores en naturales, o sea, tipo, a ver, no estoy grabando con los colores en esto. Se ve muy bonito. Igual el brillo
Tengo que verlo en la computadora porque, claro, tengo el brillo bajito ahora para que no sature y noté un poco de contraste por el OLED a lo mejor. En tema de foto, ahora voy a sacar un par, pero tenemos modo pro, escáner, escáner, modo diorama, 50 megapíxeles, captura doble, Night Vision, no hay modo pro de video, confirmo. No, no hay modo pro de video, confirmo por dos. Qué lástima. A ver, fotito. Fotito con el gran angular. ¿Activaste el HDR? Decime que sí. Activó el HDR. Me voy a llevar una buena experiencia. Fotito con el main. ¿Activaste el HDR? Sí. Sí, activó el HDR, vamos. Es que parece algo tan estúpido, pero Motorola no hace esto normalmente. Y es algo que pido. Es como ver que tu marca, que marcó un trayecto importante en tu vida, básicamente, está haciendo las cosas bien. Y descartando cuestiones de precios argentinos, yo no me llevo mal con la marca. Entonces, me gusta. Por último, la frontal. Ah, me aplicó. ¡Wow! No, no, no. ¡Qué inteligencia! Y esto no lo digo por marketing, ¿eh? Es que no, alto recorte hace la cámara frontal, hermano. Miren lo que estoy así. Y ¡tuc! Pero se echa para atrás de una manera impresionante. Abre el campo de visión zarpado. Miren, voy a sacar una foto con el campo de visión súper abierto. Y ahora voy a sacar una con el campo cerrado así igual. Para que vean a ver qué onda. Y yo también lo voy a ver. Miren, no les voy a mentir. El detalle se ve un poco forzado. Pero la verdad la imagen en general se ve muy bien. Y además, no solamente el hecho de decir, che, cómo se está viendo. Sino también porque sé que se están poniendo las pilas. Porque, por ejemplo, empezaron a usar sensores de Sony y demás. Es una paja saber que me parece que el Pro tiene un Omnivision, que es el mismo que tenía el año pasado el Pro normal, el Vanilla 40. O sea, cuando digo Vanilla me refiero a Edge 40, o sea que no tiene nada atrás, no es Neo, ni Fusion, ni nada. Pero se ve muy bonito. Cierro con una batería de 5000 mAh y entro el 14, que qué lindo que se ve, hermano. Bueno, acá está el Bloatware, ¿ven? Pero tú de ese, después lo habías instalar, pero no es tanto igual. Son 4, 5, 6, 7. 7 y nada más, esto es de Motorola. Qué bien que te hayan hecho una carpeta y te hayan metido todo adentro. O sea, la verdad, esto sí estaba banco. Banco bastante. Y qué lindo los efectos de desenfoque que tiene. Cómo sacaron todo este fondo que antes era todo negro ahí. Te dejan un background que es siguiendo la dinámica de lo que tenés atrás. No, no, no. Es muy bonito, la verdad. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Se pusieron las pilas con esto, cambiaron la fuente, ampliaron las letras, se salieron un poco de las toquero, pero sigue siendo semi-stock. Lo cual es algo que yo creo personalmente que la comunidad Motorola, Motofan, lo van a saber como, digámoslo, entender y lo van a ver bien. Yo por lo menos lo veo bien. Así que es muy bonito, me gusta, me gusta, me gusta. Lo voy a analizar bien y voy a volver con ustedes mucho después para una review bien completa. Así que se me suscriben.